Muy buenas a todos sataneros, bienvenidos aquí a Puerta del Satano nueva serie serie que además va a molar un montón llamada caza eggs, en honor un poco a caza vamos a seguir la misma estructura de hecho pregunté en twitter si queríais el formato de caza en el cómo yo hago los caza o queríais algo más directo con la imagen y la descripción de mi voz y tal y habéis votado que preferíais el formato caza respeto al origen del canal respeto a lo que a mi trabajo no básicamente y bueno esta sección al igual que en caza lo que vamos a hacer es ir jugando y encontrando en vez de bugs y glitches easter eggs vamos a ir encontrando diversos easter eggs cada episodio vamos a hacer un videojuego, el ritmo que llevaré no lo sé, ¿vale? Porque depende un poco también del tiempo libre que tenga, pero me gustaría darle caña, por supuesto voy a seguir con cazabugs, voy a mantener las dos series, no va a haber ningún problema con eso, no os preocupéis y bueno también daré las gracias a Anderson que ha sido el logo ese que veis en la portada de Caza Eggs, que va a ser el que vais a ver en todos los episodios de Caza Eggs, ha sido el que lo ha diseñado así que muchísimas gracias y ahí vas a tener el honor de verlo en todos mis mierdas de vídeos pero muchísimas gracias en fin por qué aparezco eh, aquí por qué empiezo aquí es simplemente para deciros una cosita muy simple y es que como ya sabéis esto lo sabe todo el mundo la cancioncilla que suena aquí en este templo del tiempo es el tema del, del, del templo del tiempo, ¿vale? La canción del tiempo. The Song of Time. Sabéis que es un piano así muy lento. Y creo que esto es algo que ha notado todo el mundo. Entonces, sí, es un pequeño easter egg. Pero quiero decir, lo ha notado todo el mundo. No va a ser ninguna sorpresa para nadie. Pero... Esto sucede más veces en el videojuego. Voy a utilizar a mi cacharro favorito. Si no os importa. Voy a utilizar a mi cacharro favorito. Perfecto. Lo ha dicho gente. Esto de la música sucede en más. Eh, en otros momentos del juego, por supuesto, hay reminiscencia a muchísimas canciones de la saga Zelda, ¿vale? Y sencillamente yo quiero enseñaros una de la que creo que mucha gente no se ha dado cuenta, debido a que yo creo que es difícil de, de darse cuenta de que, de que está ahí. ¿Por qué? Porque está camuflada muy bien. Está muy bien camuflada, ¿vale? Entonces, bueno, os voy a enseñar, como digo, para ello necesitamos un caballo. Me voy a venir por aquí porque sé que por aquí hay caballos ahí debajo. Y mola mucho esto, mola mucho, porque es, cuando vamos a caballo, cuando nosotros montamos a caballo, ya sabéis que suena una melodía, suena un pianito así como muy rapidito, de vez en cuando suenan un par de notas de violín, bastante camufladillas, ¿no? En lo que viene siendo la melodía principal y todo eso, ¿no? Pero eso esconde algo, y es lo que os voy a enseñar aquí. A ver si encontramos. Mira, allí hay caballos. ¡Allí voy! Vamos a pillar este de aquí, vamos a pillarlo, vamos a pillarlo. Al vuelo, eh, al vuelo, al vuelo, al vuelo. Uh, uh, fracaso absoluto. No. No. Ya <laughs> le tenemos, ya le tenemos. Vale, chicos. Quiero que escuchéis la canción. Lo que yo voy a hacer es que le prestéis atención al tema. Lo que voy a hacer es ponéroslo a cámara rápida y vosotros mismos me vais a decir qué tema es el que suena, ¿vale? Veis, ya empieza a sonar el tema de, de caballo, ya empieza a sonar. De momento no notamos nada extraño, hasta que no empieza el violín, como digo, no vamos a notar nada extraño. Y lo que digo, voy a ponéroslo a cámara rápida, a velocidad rápida, ¿vale? Y vosotros me vais a decir cuál es la melodía que suena, ¿vale? Así que vamos para allá, venga. Easter egg. Ya lo habéis oído, chicos. ¿Qué canción es? Es la nana celda, ¿vale? Sé que muchísima gente no se ha dado cuenta de esto porque las notas suenan muy lento. De hecho, hay un par de notas de por medio que están ahí un poquito de adorno. Y claro, es difícil de reconocer a esta velocidad, pero a cámara rápido a que se nota. Eso es un pequeño easter egg que me llama mucho. A mí cuando meten estos easter eggs musicales me gusta muchísimo, ¿vale? Me gusta muchísimo, y no por nada he venido hasta aquí, ¿vale? No es casualidad que haya llegado hasta aquí. Me gusta muchísimo. Es la nanacelda, como digo, está ahí camufladísima, y eso es algo de lo que sé que mucha gente no se ha dado cuenta, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver un easter egg relacionado con este personaje. De hecho, qué coño, vamos a verlo ya, ¿vale? Este personaje de aquí creo que todo el mundo sabe. Eh, ya llevamos dos easter eggs, ojo a esto. No, perdón, llevamos un easter egg. Este, este va a ser el segundo. Este personaje ya sabéis que es reminiscencia y guata. ¿Por qué? Porque es un personaje así como muy noble. De hecho, el pues, se. Monse... Vais a notar que está en inglés, ¿vale? Por un motivo concreto que vais a ver ahora. Y es que, bueno, pues este personaje, después en ciertas conversaciones, eh, nos da unas indicaciones para llegar a cierto lugar del mapa. Ese lugar del mapa está un poquito por aquí. Eh, aquí es Satori Mountain que ya por el nombre eh, veis un poco por dónde van los tiros no que estábamos hablando un poco de Iwata, Satori Mountain y qué pasa en Satori Mountain nos dice que vayamos aquí pues que hay algo extraño no si nosotros vamos a Satori Mountain que es lo que vamos a hacer llover de camino a Satori Mountain allí nos encontramos a cierta criatura mmm, que bueno eh, puede ser un poco spoiler esto pero bueno yo creo que a estas alturas un año y pico pasado del juego Vamos a permitirnos hacer un pequeño spoiler, ¿vale? Porque, porque la ocasión lo merece, ¿no? Es un pequeño hysterés que a mí personalmente me gusta muchísimo, ¿no? Ya ese personaje, como digo, es reminiscente de Guata y vamos a ir para allá a ver qué nos encontramos. Bueno, chicos, resulta que en las ocasiones en las que en lo alto de esta montaña se ve una aurora boreal, aparece un espíritu, aparece un, un ser extraño, bastante extraño, aquí, al lado de este árbol, que curiosamente es el único árbol del juego, aparte del gran árbol de Q. Que es rosado, es como si fuese un cerezo. ¿no? En este pequeño estanque nos encontramos bastantes rupinejos y entre ellos también nos encontramos una criatura bastante más grande y majestuosa que aquí no está. Pero no os preocupéis porque yo vengo preparado para todo y yo ya lo tengo registrado en mi enciclopedia. Vais a ver que el juego lo tengo en inglés precisamente porque me parece que en español no se llama Satori Mountain, no se llama Satori Mountain y esto cambia un poquito, ¿vale? Básicamente lo que nos dice este texto es que esta criatura, esta noble criatura, cuida de todos los animales que viven en el bosque, que tienen el bosque por hogar. Que es una criatura, que es, la leyenda cuenta que es la reencarnación de una criatura muy sabia que murió protegiendo estas tierras. Ojo a eso. Y que, bueno, que básicamente se preocupa por absolutamente todo y que aparece para ayudar. Pues siempre aparece para ayudar a la gente. Y que también es conocido bajo el nombre de Satori. Esto claramente, ya no solo relacionado con el personaje que hemos visto antes, el monte Satori y esta criatura, el, el señor de las montañas, es eh, un homenaje. A Iwata. Un homenaje muy, muy grande a la persona de Iwata, como fue en vida. Una persona que fue noble, que lo dio absolutamente todo por los suyos, que lo dio absolutamente todo por Nintendo, como ya sabéis, por su empresa, por sacarla adelante luchando hasta el final. Y tan hasta el final, como ya sabéis. Y este es el homenaje que le han metido. Una criatura tan mística que es la reencarnación de un ser sabio y tal. No sé, a mí personalmente esto me llegó bastante. Me, me llegó bastante como Easter Egg. Me parece tremendo que le hagan estos homenajes a Iwata. ¡Easter Egg! Y no sé, para mí es súper bonito, ¿no? Es súper bonito, algo así. Y bueno, ya que tenemos una baliza marcada, vamos a pasar a otro easter egg, ¿vale? Vamos a pasar a otro easter egg, que es... Con la tableta Seika, ya sabéis que podéis poner balizas. Y resulta que las balizas, eh, como muchas otras cosas del juego, tienen estas letras. Tienen letras de alfabeto Seika. Alfabeto Seika que os voy a dejar por aquí a algún lado para que vosotros mismos podáis comprobar lo que os voy a contar. Resulta que en estas balizas, en estas balizas, pone algo. En muchas partes del juego, es decir, por ejemplo, cuando nos están dando una habilidad para el Seika Slate, para la tableta Seika, cuando nos están dando una habilidad y está cayendo la gotita, pone cargando a veces, no, en, pone cargando en, el, en la piedra Seika que nos va a dar, que nos tira esa gotita. Cuando entramos en una mazmorra, hay letras Seika en, en los santuarios que pone dungeon en inglés. Cuando, cuando vemos letreros, algunos de ellos pone readme, léeme. Es decir, siempre hay algo escrito. Está lleno de interés de este tipo el juego. Pero este concretamente me llamó mucho más la atención. Porque lo que pone, pues me moló bastante. ¿Qué es lo que pone aquí? Pone It's dangerous to go alone. Que ya sabéis que es una absoluta referencia al primer Zelda de todos. Cuando el sabio, bueno, el sabio, el anciano, nos da la espada. Nada más empezar el juego, entramos en la cueva y nos sale con ese mensaje de It's dangerous to go alone, take this, ¿no? Y esto es una referencia a una frase tan mítica que se ha referenciado cientos de veces en muchísimos videojuegos diferentes. Y bueno, que esté aquí en estas balizas, pues a mí personalmente me hizo bastante gracia, me hizo bastante ilusión cuando descubrí que esto era así, ¿no? Que absolutamente todo tiene un detalle, absolutamente todo tiene un porqué, ¿no? ¡Easter Egg! Y bueno, ya que estamos en el monte Satori, ahí tenéis otro easter egg. Ya que estamos en el Monte Satori y vemos que efectivamente, Monte Satori, ya tenemos un pequeño easter egg, ¿no? Un pequeño eh, homenaje a, a Iwata. Pues vamos a ver que esto eh, es una cosa que a mí personalmente, como fan de Zelda, y como a todos os habrá pasado los que seáis fan de Zelda, esto es una cosa que mola muchísimo. Y es que todo el mapa, todo Hyrule, está lleno de easter eggs. Todo Hyrule, perdón, está lleno de easter eggs. ¿Cómo diréis? Pues eh, básicamente con los nombres. Los nombres de, de absolutamente, bueno, no todo, pero eh, muchísimas cosas. Están nombradas así por, en honor a personajes, lugares u otro tipo de cosas de la saga Zelda, por ejemplo. Monte Daphnes, que lo tenemos aquí al lado, de Daphnes o Hansen Hyrule, el rey de Hyrule, ¿no? También tenemos por aquí Romani Plains, en honor a Romani, personaje de Mayoras Más, como ya sabéis. Tenemos, mira, por aquí, por ejemplo, me parece, sí, hay una cosa que se llama Darunia Lake, en honor, bueno, el lago Darunia, ¿no? Yo creo que no hace falta que os diga en honor a quién está. <laughs> por ejemplo, aquí tenemos eh, Mikau Lake. Mikao, personaje de Mayoras Más, Lulu, también de Mayoras Más, de personajes que son zoras, ¿no? Tenemos por aquí el lago Ruto, homenaje a la savia del agua de Ocarina of Time, Ruto, ¿no? Eh, tenemos, tenemos por todos los lados, tenemos por todos los lados, a ver, mira, Limebeck, Limebeck Island, Limebeck, personaje Phantom Hourglass, ¿no? Por todos los lados hay de este tipo de movidas, ¿vale? Ver, pero bueno, tampoco nos vamos a poner a buscar todos porque son muchísimos, pero ya os digo que es que esto es una cosa que a mí personalmente me, me llamó mucho la atención. Me llamó mucho la atención porque te ponías a mirar y encontrabas... Ah, mira, no sé qué, no sé qué No sé, mola mucho. También una de las más conocidas son estas de aquí, de aquí arriba. Que son las islas Tingle, como las llamo yo, ¿no? Son unas pequeñas islas flotantes, bueno, flotantes, ¿no? Que son bastante altas y todas tienen nombres de los, de los hermanos Tingle. Está Tingle, está Ankel, está eh, Nankel y está David. Lo que pasa es que tienen las letras un poco así como cambiadas, ¿no? Y bueno, cae por a en honor a caepora. Es decir, por todos los lados hay CDs, hay referencias a personajes y lugares de la, de, la saga, de la saga Zelda, ¿no? Y eso es algo que a mí personalmente, pues me, me cautivó mucho, ¿no? Ir mirando y tal. Tenemos por aquí seguro que alguna que otra cosilla más. En fin, lo he puesto en inglés porque muchos, algunos de ellos cambian, algunos de ellos son diferentes. Sobre todo lo de Satori, quería, quería que lo vieseis. Y bueno, sé que también estaba el río Ciela o el lago Ciela, el no sé qué Navi, ¿vale? Por todos los lados hay este, este tipo de cosas, ¿vale? Por todos los lados. En fin, otro easter egg que viene siendo el mapa entero. Que me parece maravilloso. Qué imagen tan bonita, por favor. Me parece totalmente maravilloso que esto sea así. Ahí tenéis otro. Y nada, vamos a ir con el siguiente, que es... Eh... Esto es una tontería, pero bueno. Tenemos que utilizar amigos, ¿vale? Para este... Esto es un, una pequeña tontería. Pequeños detalles, ¿vale? Que meten en, que meten en el juego. Voy a utilizar dos... Am... Oh, fuck. Esto no es lo que yo quería. Bueno. Esa <laughs> es Epona. Pues hola, Epona, ¿qué tal? Esto no es lo que yo quería. Lo que yo quería era un puto cofre. Porque, eh, ¿Qué es lo que pasa con los cofres? Si nosotros se nos ocurre. ¡Oh, flechas, qué bien! Se nos ocurre abrir un cofre. Ya sabéis que el link normalmente lo abre una patada y tal, ¿vale? Pero si a nosotros se nos ocurre. Por un casual, abrir un cofre. Esto mola mucho. Sin. Vamos a hacerlo sin ropa, ¿vale? Pero es básicamente sin botas. Al abrir el cofre lo que va a pasar es esto: ¡Pah! ¿Y qué es lo que pasa? Que Link hace, ah, qué dolor, ah, qué dolor. <laughs> hace eso que a mí me hace mucha gracia, ¿no? Pero vamos a ver otra cosa, que esto lo sabe todavía menos gente. Ahí tenéis un pequeño easter egg, ¿vale? Pero este me gusta todavía más, ¿vale? Este me gusta todavía más. Y es que si Link se agacha, por supuesto no puede darle patadas, pero hace una cosa que me hizo mucha gracia cuando lo descubrí. Y es que, mirad cómo abre el cofre. Pa. ¡Puñetazo! Otra vez, otra vez. <laughs> Pues me hizo, me hizo muchísima gracia eso, ¿no? Me hizo, me hizo muchísima gracia. Y además que se queda con una cara así como de... Me cago en tu puta madre, hostia, me ha dado... Me hizo mucha gracia, ¿no? Pequeño easter egg, pues un pequeño detalle que añadieron, que bueno, que está, está gracioso. Y es una cosa que me gusta mucho de este Zelda y es que hasta el más mínimo detalle es uno de los juegos más trabajados que haya visto jamás. Tiene muchísimos detalles, muchísimas más cosas que no vamos a ver aquí. Por ejemplo, el hecho de nadar sin ropa, nadas más rápido. Si te juntas al fuego después de haber salido del agua, tardas más en quemarte. Detalles, detalles que eh, en cualquier juego no están, pero que aquí sí, ¿no? Son detalles y bueno, quería enseñaros este en concreto, pequeño easter egg que sí que me mola. ¡Easter egg! Y vamos a ir con uno final, ¿vale? Que este sí que me parece tremendo. Este es uno de los que más ilusión me hizo, que es esta isla que yo la llamo la Isla Cojolín. La Isla Cojolín, que es en honor. De hecho, la forma la vais a ver aquí. Os voy a poner una imagen aquí al lado, o aquí, no sé. Eh, en honor a la isla en la que tiene lugar. Link's Awakening, Zelda Link's Awakening, uno de los mejores juegos de la saga, en mi opinión, de Game Boy Color. Game Boy, Game Boy Color. ¡Easter Egg! Y toda la isla, toda la isla cojolita esta, que es como yo la llamo, es una referencia a Link's Awakening en diversos aspectos, ¿no? De hecho, bueno, lo primero, la forma, tiene absolutamente la misma forma, la misma forma, la misma estructura. Lo segundo es que toda la isla es un reto heroico. En el que cuando nosotros llegamos nos despojan de absolutamente todo: ropajes, armas, escudos, arcos, de absolutamente todo. Es decir, no tenemos ningún utensilio. Llegamos a la isla igual que empezamos el Links Awakening. Una especie de naufragio, de hecho, empiezas como en un naufragio. Empiezas ahí como. ¿Qué ha pasado aquí? Como en un naufragio sin absolutamente nada. Tal cual empieza en la playa Links Awakening. De hecho, empiezas en la playa, ¿no? Y ya no solo eso, sino que además eh, me voy a quitar las armas antes de que me fría un puto rayo, ¿vale? Además de eso, eh, tiene una curiosidad, y es que una vez acabas la isla. Bueno, por supuesto, encuentras una, alguna que otra referencia, pero cuando acabas la isla, hay una referencia que me gusta mucho. Y es que aparece cuando terminas el reto heroico este santuario. Dices tú, y el santuario que tiene que ver con referencia, bueno, el santuario está en lo alto de la isla. En lo alto de la isla, que es exactamente donde sucede el final de Link's Awakening, donde reside el huevo gigante, el huevo del pez viento. Hablando del pez viento, como ya sabéis, pues el pez viento y tal, tiene bastante referencia al viento. Otra curiosidad es que cuando terminamos la isla aparece este Orni, el cual nos da un Easter. Egg, bueno, un Easter, egg, un, un minijuego que es relacionado con el viento. O sea, son todo pequeñas referencias a Link's Awakening. Y a mí personalmente, que estuviese esta isla. que o sea, ya solo verla en el mapa decías, coño, esto es la isla Cojolín. Y cuando ibas, decías, hombre, esto es diferente, ¿no? Pero luego ibas viendo esas referencias. Y esto es una de esas cosas que los fans de Zelda han disfrutado tanto y tanto. Porque conocen bien la saga. Porque conocen bien absolutamente todo. Y esto es un detallazo. Esto es un detallazo a los fans. Por supuesto, es algo que va a disfrutar también la gente que no conozca Link's Awakening. No tienes por qué conocerlo para disfrutar esto. Pero los que lo conozcan, los que lo hayan jugado. Sabéis que esto es un detallazo increíble a los fans de la saga. Y como esto, el juego está plagado de Easter eggs, referencias y tal. Que no voy a mostraros más. Con esto terminamos el primer episodio, señores y señoras de Cazabugs, o sea de Cazabugs de, de Cazaex. Espero que os haya gustado, espero que hayáis disfrutado. Este va a ser el formato, como digo. Ya tengo pensado qué juego voy a traer para el segundo episodio. Ya tengo ganas, tengo muchas ganas. Y nada chicos, eh, nos vemos en el próximo. Como lo he dicho, espero que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado. Dejadme en los comentarios qué os parece este formato, porque es el formato que quiero traer. Es el formato que habéis elegido además. Y nada chicos, nos vemos en próximos vídeos eh, del canal. Cazabús, ex eh, recomiendan series, gameplays, documentales, absolutamente todo, como ya sabéis. Y nada, nos vemos chicos. Un abrazo. Y hasta la vista.